beside him there's no other. That's all it is. Sing it again. Come on. Give thanks to the Lord. His love endures forever. Give praise to the Lord. Beside him there's no other. Day the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. Whoa, I will rejoice and be glad in it. He's brought us from mourning to dancing, from glory to glory. This is the day the Lord has made. Este miércoles cantándole a Dios, cantándole a un ser poderoso, a un ser santo. Para eso quiero pedirte que te pongas de pie y que le demos toda nuestra canción, toda nuestra voz a ese Dios que se lo merece. Así que acompañe y dediquémosle a Él este tiempo. Yo te sigo, yo te escucho.
escucho. Yo te escucho. Yo te amo. Yo te amo. Tú eres mi Dios. Asombrar por ese amor que Él te tiene. Cántaselo a Él. Las estrellas de la noche me asombras, los relámpagos del cielo me estremecen. Amor me guía hoy, humillado.
cántaselo a él. Tu luz, por tu amor, Señor, por tu guía. Amén. Tomemos nuestros lugares y preparemos el corazón para este mensaje. Hola, qué bueno estar nuevamente con ustedes. Estamos saludándoles desde nuestra iglesia en Valle de Ángeles. Aquí en Valle de Ángeles estamos con el proyecto de alcanzar este municipio, esta ciudad, para Jesucristo. Estamos desarrollando algunos proyectos sociales. Dentro de estos son el hogar de niños que tenemos. También tenemos una clínica de salud total. Tenemos una escuela de fútbol. Y tenemos un proyecto para que se puedan desarrollar alimentos y la gente pueda autoabastecerse. Pero también tenemos algo. Que estamos creciendo como iglesia y estamos tratando de ampliar nuestras instalaciones. Pero para ampliar nuestras instalaciones queremos desarrollar un bazar. El bazar lo vamos a hacer el 18 de junio y por eso lo estamos invitando, para que usted venga y sea parte de ese proyecto. ¿Cómo va a ser parte de ese proyecto? Como sabemos, con sus donaciones, en las cuales va a haber las fechas específicas para que usted sepa, pero también para que el 18 de junio, que es el día de bazar, venga a Valle de Ángeles, venga y disfrute con nosotros, pase un buen tiempo de familia y pueda venir a comer, pueda venir a platicar, pueda venir a tener comunión con las personas y pueda comprar alguna que otra cosa, pero sobre todo para que usted esté colaborando con el proyecto de nuestra iglesia. Yo le animo a que no se vaya a quedar en casa ese domingo, para que pueda estar aquí con nosotros.
como les digo, vamos a tener las fechas para que usted pueda dar sus aportaciones. Pero el 18 lo esperamos aquí para que disfrute esta belleza de lo que es Valle de Ángeles. Que Dios los bendiga. Hola. Vamos a hacer una pequeña encuesta aquí. Estaba ido. A ver, levante la mano. ¿Cuántos han aconsejado a otros, a alguien por ahí, alguna vez? Ah, excelente. Entonces, una pregunta similar. ¿Cuántos creen que pueden aconsejar? Levante la mano. Así no, esa no se vale. Así. Yo creo que sí puedo aconsejar. Excelente. Bueno, lo que vamos a ver en esta serie de miércoles, hoy arrancamos, lo que vamos a ver es que todos los que son salvos pueden aconsejar. Todos. Lo que vamos a ver todas estas semanas es que tú puedes hacerlo, tú puedes aconsejar. Entonces vamos a ver en esta serie que de verdad Dios te puede usar en la vida de muchos. Recordemos nuestro pasaje insigne, ¿verdad? Mateo 28, del 18 al 20, que dice que Él nos envió a eso. Cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan, ¿quiénes? Todos ustedes, ¿verdad? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, y ahí va, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, es claro, todos lo sabemos, que Dios quiere que hagamos discípulos. Y la manera de hacer discípulos es enseñándole a la gente a obedecer a Jesús en todas las áreas. En cada una de esas áreas que vamos aprendiendo que Jesús dice esto, que Jesús dice aquello, pues eso hay que enseñárselo a la gente. Entonces, solo es de pensar un poquito, pensemos, la gente que está a nuestro alrededor, que no es salva, pues viven sin Dios, ahí andan su vida sin Dios. Por lo tanto, la Biblia también los describe sin esperanza. Están sin dirección, están sin la Biblia. Puede que la tengan, pero no la saben usar para su vida, para sus decisiones. Por eso es que Jesús vio a esa gente, se conmovió, porque los miraba como ovejas sin pastor. Ver así a una persona, como una oveja sin pastor, es decir, sin protección, sin guía, sin dirección, sin, qué sé yo, sin alimento, debe de conmovernos. Entonces, así Jesús describe a todas esas personas que están viviendo sin Él, como ovejas sin pastor. Por eso es que es bien fácil deducir que por el pecado que gobierna al que no es salvo, es fácil que ellos vivan en pecados, es fácil que se metan en problemas fácilmente. Lo deducimos fácilmente porque así pasaba con nosotros antes de que fuéramos salvos. Así era nuestra vida. Entonces, aún hoy,
nosotros que ya somos salvos necesitamos seguir aprendiendo de las enseñanzas de Jesús para poder vivir correctamente, agradándolo en todo, ¿verdad? Pero no solo para que yo aprenda a vivir correctamente, sino para poder también ayudar a otros, a muchos otros, a vivir bien. Así que vamos a orar entonces para que todos tengamos esa actitud de ser enseñables, de que se sientan estamos siendo capacitados en algo que Dios quiere que todos hagamos. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu iglesia, por tu palabra, por el Espíritu Santo que nos has dado. Señor, nos has dado una misión, una tarea que hacer. Desde que somos salvos y tenemos esa seguridad de la salvación, nos encontramos con que tenemos un trabajo para ti. Y queremos hacerlo bien. Gracias, Señor, porque tenemos todo lo necesario. Tu palabra lo dice, pero tal vez no todos le estamos sacando el jugo a esto y queremos que uses esto que vamos a estar hablando estos miércoles en esa dirección. Guíanos, Dios. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unas semanas atrás, vimos un pasaje que nos enseñaba algo. Hoy ese mismo pasaje lo vamos a exprimir un poquito más. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese pasaje y otros vimos que lo que está diciendo ahí es que Dios ya nos dio a todos, los que somos salvos, nos dio el poder para evangelizar. Nadie aquí tiene más Espíritu Santo o más capacidad para evangelizar o más poder para evangelizar, porque tenemos el mismo Espíritu. No se trata de una capacidad, se trata de una persona la que tenemos, que nos da poder para, en este caso, ser testigos de Él evangelizando. Después, en Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y todos esos que Él constituyó a fin de, o sea, el propósito de todas esas personas que mencionó, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar es algo que va mejorando, va capacitándose, es una palabra incluida, a los santos, a todos los salvos, para la obra del ministerio. Santos aquí es todos los que son salvos. No crean que santos solo son una categoría especial de cristianos, no, es simplemente todos los salvos somos llamados santos en la Biblia. Y dice que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿saben? Ahí vemos ese pasaje, vemos el resto, que es el Señor mismo el que constituye, el que forma, el que pone ahí apóstoles, profetas, pastores, maestros, para lo mismo, para capacitar a todo el resto de los hermanos para que hagan todos la obra del ministerio y entre todos edifiquemos la iglesia. Entonces Dios da a estos hermanos con esas capacidades para que ayuden al resto de la iglesia a hacer esa tarea de hacer discípulos. Para eso es, para que hagamos discípulos. O sea, así como todos podemos dar el evangelio con poder, también todos, incluido tú, podemos hacer discípulos. Por lo tanto, todos podemos ayudar a los demás en ese sentido. Ahí es donde entra el concepto de consejería. Dios usa hermanos en la iglesia para que nos capaciten al resto en esas cosas. Para eso, para cumplir la gran comisión. Pero lo interesante es el siguiente verso, el verso 13. Hasta que todos alcancemos ser un hombre totalmente maduro, a la medida de la estatura de Cristo. Entonces, la idea que está diciendo ahí ese verso el Señor, la idea es que todos podamos ayudar a otros en el proceso de madurar. Todos, vos podés ayudar a otros a madurar.
que equivale a, según el verso, a irnos pareciendo cada vez más a Jesucristo, a la imagen de Jesús, dice. Entonces, vamos captando eso, es decir, ya me ha dado el Espíritu Santo, la Biblia, el poder, etcétera. Capacita, hermanos, para que me capaciten a mí para poder ser alguien que edifique y ayude a otros a madurar, a parecerse cada vez más a Jesucristo. Entonces lo voy a decir de otra manera. El plan de Dios es que todo el cuerpo crezca hasta la madurez que da Jesucristo por el ministerio de cada uno en la vida del resto. El ministerio de cada uno en la vida del resto. Ese es el plan de Dios. Esa es la manera que funciona esto. Entonces quiere decir que cuando te salvó, ¿cuándo te salvó? Pensá hace cuánto fue. Cuando te salvó, te dio la vida eterna, vas para el cielo, estás seguro de tu salvación. ¿Y ahora? ¿Qué? Quiere decir que también, después de salvarnos, te llamó para ser un instrumento en sus manos en la vida de otros. Un instrumento. ¿Qué es un instrumento? Puede ser un lápiz, un martillo, un serrucho, lo que sea. Un instrumento que sirve para hacer algo, ¿verdad? El martillo, el serrucho nos ayuda más fácil a hacer cosas. Es un instrumento, un lápiz, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Yo soy instrumento, vos sos un instrumento. Somos llamados todos a ser instrumentos en las manos de Dios para que Él trabaje en la vida de otros para que se parezcan más a Él. A todos los que ya nos salvó. Él no espera, según eso que está diciendo ese pasaje de Efesios y otros, Él no espera, no es el diseño, que seamos pasivos, consumidores, espectadores. Solo venimos a sentarnos, a oír, a, qué sé yo, clasificar la charla, la música, qué bonita, me gustó, no me gustó. No, la idea de Él no es esa, ¿verdad? Entonces, y esto es bien importante que lo tengamos en mente, todos los que estamos aquí, todos los que están viendo este video, los espectadores y los consumidores debilitan la iglesia. Si solo venimos a ser espectadores y consumidores, receptores, debilitamos la iglesia. ¿Por qué Él no espera eso? Dios no te llamó solo para que seas un oidor, sino un hacedor. La iglesia, por lo tanto, desde el plan de Dios, la iglesia, las reuniones de la iglesia no es un evento al que asistimos. Hoy es miércoles, a las 6 tenemos reunión de iglesia. Entonces voy a asistir a un evento donde hay algo de música y hay una charla y hay unos anuncios y platicamos con los hermanos y ya estuvo. Es más que eso, es más que eso. Entonces, con solo que cambiemos el paradigma, la diferencia va a ser grande. Con solo que cambiemos el chip de empezar a ver algunas cosas de una manera diferente, hay un efecto diferente en nuestra vida. Simplemente, y empiezo por ahí, simplemente deja de ver las reuniones de iglesia como un lugar donde voy a oír temas. Y mejor empezar a verla como un lugar donde yo voy y soy capacitado cada semana para ser un instrumento en las manos de Dios, en la vida de otros. A eso vengo. A eso vengo aquí. Las reuniones del grupo, allá el viernes, el jueves o el día que la tengas, tenés que empezar a verlas como un lugar donde nos ayudamos unos a otros a cambiar, a que vayamos juntos creciendo en ser como el Señor, a la medida de Cristo, ¿verdad? Entonces nos ayudamos unos a otros. Para eso son esas pláticas en el grupo donde comentan el capítulo de la semana, o los capítulos de la semana, lo que aprendió aquel, comentarios, etc. Para eso es, porque todo eso lo oigo para, y más el tiempo con los hermanos de la relación, comunión, intencionalmente edificante, salgo un poquito diferente cada reunión, salgo con algo diferente. Si yo no las veo las reuniones así, voy a salir igual
de esa reunión de grupo o de estas, igual o peor. ¿Verdad? Entonces piensa en eso. Dios usa a las personas con necesidad de cambio para ayudar al cambio de otros. Solo aquel que está consciente que necesita que Dios me cambie, esa persona puede ser usada para ayudar a otros a cambiar. Por eso es que el hacer discípulos incluye el dar consejo. Y es bien importante, miren, si no nos involucramos todos en esto de aconsejar, nunca, pero nunca habrán suficientes consejeros aquí en la iglesia. Nunca vamos a ajustar. Porque la necesidad es altísima, ¿verdad? Imagínense, somos 8 pastores. Si la iglesia solo fuera este grupito, y somos 8 pastores, a cada uno le tocaría un buen grupito. Pero en consejería la gente de la iglesia, gente conocida de la iglesia, compañeros, gente, fácilmente somos 8 pastores para ver cómo ayudamos a 1,500, 2,000 personas. Eso, haciendo un poquito de matemáticas, es como entre 187 y 250 personas cada pastor. No habría chance de verlos tan seguido. No nos ajustamos. Y es fácil, por eso mismo es fácil, que alguien que ocupe consejería, cueste verlo. Cueste verlo. No digamos esos que ocupan más de una vez. Son varios los que ocupan más de una reunión. No ajustaríamos. No nos ajustamos. Entonces, y no es el diseño tampoco, no es el diseño de Dios. Entonces, en esta serie vas a ver que a medida que creces espiritualmente, podés ayudar más a más personas. Yo crezco un poquito y ya puedo ayudar a alguien más. Ya puedo ayudar a más personas. Y crezco más y más y más. Entonces, a más personas puedo ayudarles más. Tiene sentido, ¿verdad? Un pasaje que nos va a ayudar de base en todo esto está en Romanos 12, 2. Lo leo, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Resultado, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar por experiencia propia, en carne propia, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Entre más lo compruebo, más yo puedo decirle a otros, ¿verdad? Y ayudarle a otros. Entonces, Dios no quiere, lo que está diciendo ese verso, es que Dios no quiere que sigamos iguales a como hemos sido. Y mucho menos que seamos iguales a como es el resto del mundo, los que no son salvos. Cuando ahí dice, no os conforméis, quiere decir no agarren la forma, no se amolden, no agarren el molde, no dejen que los metan a el mundo los meta a un molde y agarren esa forma, no hagan eso, porque el mundo, la sociedad, la influencia, los medios, etcétera, va formando un molde de cómo tiene que ser el hombre, la mujer, y cada vez está más distorsionado eso. Entonces dicen, no se amolden a este mundo. No acomodemos nuestra mente a esas maneras de pensar que hay alrededor. Dios no quiere eso. Dios quiere que cambiemos. Necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Y ese cambio viene cuando cambia, dice ese verso, cuando cambia nuestra manera de pensar. Yo dejo los pensamientos del mundo y entonces ya no me acomodo, ya no agarro la forma, ya no me amoldo a los pensamientos de este mundo, sino que me amoldo a los pensamientos de Dios. Nadie se puede quedar en neutral, nadie se queda en medio, o estoy en un molde o estoy en el otro. Entonces quiero que miren despacio esa figura, creo que está por ahí la foto, pero quiero ilustrar ese verso. Ahí está diciendo que está tu mente
y que, vamos a ser optimistas, hay una parte de tu mente, puede ser esto, puede ser por acá, puede ser por acá, puede ser por acá, pero esta parte es la que todavía necesita cambio. Necesito, ¿verdad? Aquí, esta parte que estaba bien, esa es donde ya he ido cambiando. Puedes ser optimista, pero como te digo, puede ser que tu necesidad de cambio en tu mente en realidad sea más que esta tajadita, este pedacito de pizza. Es, de repente es al revés, ¿verdad? Lo que tienes, todavía te falta cambiar en tu mente es lo que está en blanco. Entonces, la parte en azul, sombreada, es la que hay en nuestra mente que hace falta que cambie. Ahí todavía tenemos pensamientos. Este dibujito que yo hice, para tu mente en general, lo podés tratar de graficar también por áreas. Es decir, ¿cómo sería un dibujo de mi mente en relación al matrimonio? ¿Qué pensamientos tengo que sí están buenos, son de Dios? Pero ¿qué cosas en mi mente acerca del matrimonio todavía tengo que cambiar para moldarme a la palabra de Dios? Porque aquí lo que tengo es el molde viejo. Área de los hijos, de los amigos, del cónyuge, del tema del perdón. O sea, cada área puede hacer un círculo. Entonces, si no hay un cambio en mi vida para ser como Dios quiere que yo sea, en eso que yo todavía necesito cambiar para ser como Dios quiere, quiere decir que aún pienso como antes, que aún pienso como el mundo. Si hay cambios en mi vida, entonces ahí es donde he sido renovado, ha habido transformación de mi pensamiento, de mi entendimiento, y he sido renovado, he sido cambiado, ha cambiado mi pensamiento, mi mente. En estas cosas yo puedo estar comprobando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No hay, así lo que dice Romanos 12:2, no hay otra manera de comprobar y vivir en la voluntad de Dios. ¿Qué hay en mi cabeza? ¿A qué está amoldado? ¿En qué cosas necesito esa transformación, renovar mis pensamientos? Y ojo que esto que acabo de mencionar y que menciona Romanos es dinámico, porque yo puede ser que hoy esté así, ya me falta un poquito, de solo algo, en pocas cosas que tengo que cambiar todavía, pero como es dinámico, yo puede ser que pasan los años y poco a poco empiezo a absorber, sin querer, por amistades, por estar metido en cosas que no en redes, en lecturas que hago, y entonces de repente ya no es un poquito, más bien ha ido aumentando el área de mi mente que necesita cambio. Es decir, empiezo a aceptar ideas del humanismo y empiezo a sacar ideas bíblicas, pensamientos bíblicos, entonces voy a cambiar, pero voy a cambiar, dejar de ser como parecido a Jesucristo y voy a empezar a cambiar a parecer más a los humanistas, más a los demás. Voy a cambiar, pero para mal. En realidad te vas a deformar. Y fácilmente nos podemos volver una caricatura de cristianos. Y hoy en día, ustedes y yo estamos siendo bombardeados por todos lados. Bombardeados. Estamos todos aquí expuestos a retroceder. A retroceder, a que en mi mente entren pensamientos que me amolden a este mundo. Cuando ya yo había avanzado, tal vez, ¿verdad? Entonces, me va a ir haciendo que me desvíe de la verdad. Tengamos en mente esto. Recordemos ahora Génesis. No lo voy a leer, todo lo hemos leído. Está Adán y Eva. Tenían, de entrada, ellos tenían todo bien, ¿verdad? En su mente todo estaba bien. Estaba la verdad en su mente, pero ¿se acuerdan? Un día vino el diablo y sutilmente
metió humanismo. Les metió el humanismo. ¿Cómo? Cuando les dijo, léanlo ahí en Génesis 1, 2, 3. ¿Con que Dios dijo tal y tal cosa? No, no es así. Empezó a meter otro pensamiento y cuestionar los pensamientos de Dios. Y la mente de ellos empezó a ser afectada. Y alteró un poco las cosas en la mente de Eva y cambió la mente de Eva. Y se amoldaron a este mundo, al humanismo. Pero esa táctica del Satanás sigue igual. Pregunta lo mismo, con el mismo tonito así, ¿verdad? Con ese tono que tiene el diablo. Ah, con que Dios ha dicho que las esposas se sujeten a los esposos. No, eso es machismo. ¿Lo han oído? ¿Han oído al diablo queriendo desamoldar la verdad de Dios? Ah, con que Dios ha dicho que trates bien a tu esposa. No, vos tenés que enseñarle quién manda. ¿Lo han oído? Tal vez ni se dieron cuenta, pero sí se han amoldado su mente a eso. ¿Con que Dios dice que disciplinemos a los niños? No, pobrecitos. No, hay que tratarlos con psicología, con amor, con pláticas. ¿Con que Dios ha dicho que huyas de la inmoralidad? No, ¿y qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema si hay amor? No. ¿Con que Dios ha dicho que no dejes de reunirte? No, o sea, no es obligatorio, eso es legalismo. ¿Cómo que si alguna que otra vez si no tenés ganas de ir, cuál es el problema? Si querés ir al cine o quedarte en la casa o ver un partido más importante, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Entonces empieza la mente a amoldarse. Con que Dios ha dicho que podés cambiar, pero eso que pasó en tu niñez, eso que pasó en tu pasado, no, eso te tiene bien marcado. Vos tenés que ir a resolver eso en el pasado si querés cambiar. Eso no es así nomás. Y no importa que Dios haya dicho, olvidando lo que queda atrás, yo me extiendo hacia adelante. No importa que Dios haya dicho eso. No, no, vos tenés que ir a resolver, cerrar círculos allá atrás, en el pasado. Eso que te violaron, que te acusaron, o que viste que aquella cosa ahí, y que te tiene traumado y ha afectado tu vida, eso no vas a poder cambiar así nomás. No importa lo que Dios diga. ¿Qué cosas sabes que Dios ha dicho y no le haces caso? Y sabes bastantes cosas. ¿Qué cosas sabes que Dios ha dicho y no le haces caso? En lo que no te has amoldado al Señor, porque te estás amoldando al mundo, te estás amoldando al humanismo. Les voy a decir que muchas cosas, un buen número de cosas del humanismo, que dice el humanismo, suenan científicas. Les voy a decir eso. Pero Dios dice algo bien interesante, 1 Timoteo 6, 20, 21. Dice que existe una cosa que hay que ponerle cuidado. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda, protege lo que se te ha encomendado, lo que se te ha enseñado, lo que has aprendido, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Pláticas que no van. Y los argumentos, o sea, ya es un pensamiento bien estructurado con forma y esto y lo otro, ¿verdad? Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No es ciencia, es falsamente llamada ciencia. Pero que la percibimos como científica, como cosas científicas. La cual, profesando algunos, eso tiene un efecto. Y por eso Dios hace esa advertencia. Se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. O sea, la gracia se ocupa para esa situación.
Entonces hay cosas que se nos presentan como científicas, argumentos, dice ahí, pero Dios dice que erróneamente es un error llamar a eso ciencia o científico. Y dice que hay una cosa que hay que notar, es el efecto grave que puede causar, que la ciencia verdadera no lo va a hacer, es el efecto a nuestra fe. Afecta nuestra confianza en Dios, afecta nuestra obediencia a Dios. Por eso es grave. La ciencia que es falsa desvía de la fe. No es puede desviar de la fe, desvía. Que lo hace, lo hace. Por lo tanto, el efecto que trae no es un cambio de Dios. Afecta nuestra mente, afecta nuestros pensamientos, nuestra vida, pero lo que está haciendo es amoldándonos al humanismo, aunque pareciera o científico o medio cristiano ahí. Pero si nos amolda al humanismo. Por ejemplo, miren este ejemplo, en qué momento estamos viviendo. ¿Sabían ustedes que los cambios sociales que estamos viendo ya días hacia la familia fueron deliberadamente transformados, movidos por la intervención de planificadores y políticos? Todos esos conceptos de la familia, hay una intervención intencional de políticos, de planificadores que usan, ¿qué usan? Ciencia. Para atacar la familia, atacar la masculinidad, diluir la figura del padre, quitar la autoridad de los padres, pasársela al Estado. Los hijos son un obstáculo para la felicidad de los adultos. Suena bueno hoy en día no tener hijos. El aborto es una opción válida. En Argentina, 2021, un noticiero dijo lo siguiente, un dato científico. Dijo que los padres desperdician 4,000 horas de su vida durante la crianza de sus hijos. Con esas palabras. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Ustedes que son papás? Desperdiciaron, científicamente han demostrado que desperdiciaron 4,000 horas de su vida criando a sus hijos. Tener hijos te arruina la vida. ¿Que Dios ha dicho que los hijos son una bendición? No, no. Te arruinan la vida. Te quitan libertad. Vas a tener opción de viajar, de realizarte en tus planes, tus sueños, tu carrera, lo que querrás. O sea, no importa que Dios diga que los hijos son una bendición. Por otro lado, ahorita, esta semana, ya salió, por ahí está, que la ONU está abriendo la puerta para la legalización de la pedofilia. Adultos legalmente teniendo intimidad sexual con niños. Legal. Eso ya no es. La ONU quiere que eso no sea. ¿Por qué va a ser visto como algo malo, ilegal? Y entonces, ¿lo dicen así del aire? No, ellos se respaldan con datos y estudios científicos de diferentes campos que tienen que ver con el ser humano. Entonces, hoy, esto es una cápsula, ¿verdad?, que les doy. Hoy es tan real lo que Jesús dijo cuando dijo, ciegos, guías de ciegos. Eso es súper real hoy en día. Y esos ciegos que están guiando a ciegos se auxilian de la falsamente llamada ciencia. Y entonces cristianos, como es científico, como suena científico, van amoldando, aceptan, y para darle espacio en su mente a esos pensamientos, a esas verdades científicas, tienen que sacar de la mente el pensamiento de Dios. No caben los dos. No caben los dos. Por eso es importante para Dios que no nos amoldemos a este mundo, que no nos amoldemos al humanismo, con que medio huela humanismo, hay que ser
porque es por nuestra lealtad a Dios. Dios no quiere que nos amoldemos a este mundo para que podamos cambiar como Él quiere, a la imagen de Jesús, y para que al mismo tiempo, ya con esa mente, con la verdad de Dios, yo puedo ayudar a otros como Él quiere usarme, usarnos a todos. Podamos ayudar a otros a cambiar. Entonces, la pregunta es, ¿qué forma tenés hoy? ¿A qué estás amoldado? ¿Qué forma tiene tu mente? Chequeala, va a ser importante. No sé, no se vale. Por ejemplo, si no tenés claridad bíblica sobre la familia, ¿qué le vas a aconsejar a otros? ¿Qué cosas aconsejas a otro matrimonio amigo tuyo, a un hijo que se va a casar o a un amigo que se va a casar? Matrimonios jóvenes y aún mayores creen que es sabio, no unir sus ingresos, sino estar hablando de mi dinero, pagas la casa y todo, vamos a pagar la casa y la luz. De tu dinero vamos a pagar el súper y no sé qué. Y de mi dinero vamos a pagar esto y de tu dinero. Y lo ven sabio eso. La pregunta es, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso que suena tan...? Yo he oído parejas que dicen, no, lo manejamos súper. Es como súper inteligente esta manera en que estamos haciéndolo. Súper sabio. ¿De dónde lo sacaron? Y de seguro, pues obviamente, si lo hacen así, para ellos, con esa convicción, uno no duda de que eso se lo recomiendan a otro. Se lo van a recomendar a otro. Se van a casar, mira, ve, te voy a dar un tips. Mira, ella trabaja, vos trabajas, entonces lo que tienen que hacer es cada uno, ¿eh? Hagan un presupuesto de tu dinero, tal cosa, del dinero de ella, ¿verdad? Y vieras qué bien funcionamos. Pero el asunto es de dónde lo sacaron. Ya es famosa también, están los chistes, la mamá que le dice a su hija, no le digas a tu esposo cuánto ganas. Ya es famosa. Hoy en día estuve en una boda y primero estuvo la boda civil hasta el fin de semana y casi siempre no le pongo atención por estar estresado y pensando en lo que voy a decir, pero me puse a ponerle atención a lo que dijo el abogado de la boda civil y dije que ahora ahí tienen tres opciones. Y una de ellas es casarse, pueden escoger casarse haciéndolo con bienes separados. Y son tres opciones las que hay. Ah. ¿Y por qué? Suena sabio. Si lo dice el abogado es que tienen algún respaldo científico. Estudios, análisis, datos. Hermanos, miren, hay tantas ideas anti-Dios y unas... Varias de ellas suenan sabias, suenan científicas. ¿Por qué? Porque lo dicen expertos, lo dicen sociólogos, lo dicen psiquiatras, lo dicen políticos, lo dicen artistas. Falsamente llamada ciencia. ¿Y por qué pegan esas líneas que nos tiran? ¿Por qué rápido se cuelan ahí? Y que aun cuando ya teníamos algo, nos desplazan esos principios e ideas de Dios. Bueno, no es casualidad que en Romanos 12, después de decirnos eso en el versículo 2, el siguiente versículo, el versículo 3, diga lo siguiente. Digo, por la gracia que me es dada, a cada cual, le digo a cada uno de ustedes, que no tengan más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Por algo lo dice después de haber dicho lo otro, ¿verdad? No, a veces vemos este verso solito, a veces vemos este verso allá solito, pero están juntos. No debe tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Con cordura yo tengo que verme y no tener más alto concepto de mí mismo, mis pensamientos, sino que lo que Dios nos ha dado. Tener un alto concepto de uno mismo hoy en día no es difícil, es fácil, porque nos pasan estimulando desde afuera. Y desde adentro, no digamos, nuestro ego
nuestro ego, ¿verdad? Pero es el orgullo que nos facilita meternos en problemas. ¿Quién no tiene alguna vez o seguido en su vida problema con otras personas, de relaciones, en su casa, en el trabajo, con los compañeros de la escuela, desde el kinder hasta la universidad, en la calle? ¿Quién no tiene problemas, saben? Es bien difícil agarrar cualquiera de esos problemas y no encontrar ahí el orgullo. Siempre el orgullo nos facilita meternos en problemas. Ahora, yo les quiero mencionar algo. ¿Se han fijado qué fácil es caer en orgullo cuando en nuestra mente creemos tener la razón? Cuando yo sé que tengo la razón en esta situación, es más fácil que yo discuta, me pelea, ¿cuál voy a ceder? O sea, yo tengo la razón. Ese es mi pensamiento. Estoy convencido. Porque tengo un alto, más alto concepto de mí del que debería tener. Entonces, como yo sé que tengo la razón en eso que estamos ahí discutiendo o peleando con mi cónyuge, yo tengo la razón. Es que ella, no, es que él, es que mis papás, es que ese cipote, esa cipota, es que mi jefe, es que. Y tenemos la razón. Entonces, cuando tenemos la razón, es más fácil que el orgullo se empodere del asunto, ¿verdad? Entonces, cuando el orgullo se mete, sobre todo si tenemos la razón, no queremos hacerle caso a Dios. No queremos ser como Dios dice. Solo les leo los siguientes versículos que están ahí mismo en Romanos 12, que el contexto de eso que voy a leer ahorita es lo que acabo de mencionar. Verso 12, sean sufridos en la tribulación. Yo. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Quién dice eso? Mi mente amoldada al humanismo. Sean sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pero a veces nuestra oración es bien marca ego, ¿verdad? Es decir, Señor, mira, vos ves cómo me trata, ¿ves? Señor, mandale ahí fuego y que tenga un accidente, Señor, que se muera. Verso 14, bendigan a los que los persiguen, no los maldigan, sino bendíganlos. El orgullo hace más macaneado es poner en práctica ese versículo. Y encima porque yo tengo la razón. O sea, esa es la que... Bla, 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 bla. 16. Vivan en armonía unos con otros, no altivos. Es bien difícil combinar altivos con en armonía. No combina. No se puede. No sean sabios en su propia opinión. No combina con vivan en armonía. No combina. No se puede. Dos cónyuges se pelean porque son sabios en su propia opinión. Él tiene la razón, él cree que es así la cosa, ella cree que... En todo conflicto interpersonal, el orgullo es el que altera todo eso. Verso 17 y 18. No paguen a nadie mal por mal. Pero es lo que nos da ganas. Estad en paz con todos. Con todos, especialmente con esa. En lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos. Verso 18. En lo que dependa de ustedes, es decir, no depende todo de mí, pero lo que depende de mí, tengo que ponerlo. Delante de Dios tengo que ponerle. Y lo que depende de mí usualmente no es un poquitito. 19 y 21. No se venguen. No, y a veces no nos vengamos, pero deseamos que ojalá le vaya mal. Estamos vengándonos en la cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien
el mal. ¿Cuántos ya comprobaron esa parte? Vencer el mal con el bien. El mal que hace tu cónyuge, el mal que hace tu jefe, el mal que te hizo aquel hermano. ¿Cuántos han experimentado y comprobado que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, venciéndolo, haciendo el bien? Todos esos consejos de Romanos están pegados al verso que dice que no nos amoldemos a cómo piensa este mundo. Están pegados. Entonces, solo confiando en Dios y humildes podemos poner en práctica todo eso. Eso sí combina. No tengan más alto concepto de sí mismos, se los digo en hondureño, significa que no se te suba. No te creas la gran cosa, papá. No te creas la última Coca-Cola en el desierto, muchachita. Porque con esa mentalidad no se avanza hacia lo bueno. No podemos servir a los demás a nuestro alrededor con esa mentalidad. No se puede. Y Dios quiere usarme como instrumento para ayudar a los demás a cambiar. Pero si yo mantengo esta zona de pensamientos equivocados y estoy amoldado al mundo, todavía no puedo. Teóricamente, o sea, posicionalmente puedo, pero el orgullo me dice, no, que no. Por cierto, en todo eso que leí de Romanos, en todo eso y más, Jesús es el ejemplo. Él fue así y entonces nos dijo, Mateo 11, 28-29, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, ¿verdad?, hallaréis descanso para vuestras almas. Todo eso que dice Romanos 12, Jesús lo hizo, Jesús lo modeló y lo podemos imitar. Porque Él dice, aprendan de mí a ser así. Lo podemos hacer si aprendemos de su humildad y lo incorporamos para que esta zona se vaya haciendo más pequeña cada vez más. Lo podremos hacer, todo eso que dice ahí, si no se nos olvida que lo que está en juego es la gloria de Dios. Lo que está en juego no es que yo tenga la razón. Lo que está en juego no es mi felicidad. Lo que está en juego no es mi paz. Lo que está en juego no es otra cosa. Es la gloria de Dios. En cualquier situación, en cualquier problema, yo tengo que comportarme así como dice Romanos y que imite, aprenda de Jesús la humildad y la mansedumbre porque está en juego su gracia, su gloria. Romanos 15, más adelantito, todo ahí cerquita en Romanos, dice verso 13, el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis o que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Primero, no hay que olvidarme, Dios es un Dios de esperanza. No encaja aquí, en la zona correcta de mi mente, es que yo no tengo esperanza de que mi matrimonio mejore. No tengo esperanza de que mi cónyuge cambie. No tengo esperanza de que yo cambie, de que yo salga de esto. No tengo esperanza de que mi hijo mejore. El Dios de esperanza dice que va a hacer algo. Me va a llenar Él de gozo y de paz, porque Él es mi felicidad, mi paz. Mi felicidad y mi paz no es, aquí sí, pero acá no, no es que mejoren mis circunstancias. Mi felicidad, mi paz está en el creer en Él. En el creer en Él. Eso es lo que el mundo, lo que Satanás no quiere para ti ni para mí. Él no quiere que sea Dios. Y esto que menciona esa parte final de ese verso nos lleva de regreso a Él, a Jesucristo, a Dios. Entonces aquí vamos a entrar a lo que es la base del cambio. Recuerden, consejería, varios de aquí, consejería, tienen un concepto de consejería.
De repente algunos cuando vieron que sí iba a ser de consejería esta serie, ni vinieron. Ah, va a ser de consejería. Veniste y no sabías que iba a ser de consejería y ya estás aquí, ah, es de consejería. Ay, ya me metí, ahora cómo me salgo. Porque tiene un concepto como que es para nada más para, a saber, ¿para quiénes? Para los pastores o para alguno que otro hermano. Yo no sirvo para eso. Yo no tengo paciencia. O si me pregunta algo, yo no sé qué voy a decirle. Un montón de ideas así, ¿verdad? Pero recordemos, estamos hablando del cambio. Una persona que necesita cambiar, está consciente de que necesita cambiar, es la que Dios puede usar para ayudar a otros a cambiar. No es alguien que ya cambió y que está perfecto. Es alguien que está cambiando, que está consciente de que tiene que cambiar, es el que puede cambiar. Entonces, ¿cuál es la base del cambio? Jesús vino a este mundo como Redentor. Esa es la base. Guarden el dato, ya se les voy a explicar. Y va a ser el corazón de toda esta serie. Jesús vino, bajó de su gloria y vino a este mundo ¿a qué? A redimirnos. Nos vino a redimir de la condena del pecado. ¿Cuál era la condena del pecado? Irnos al infierno. Vino a resolver eso. Murió en la cruz, cargó nuestros pecados y todo lo que sabemos del Evangelio. Él vino para hacer eso. Nos redimió de esa manera. ¿De qué? De la condenación del pecado. Pero no solo vino a redimirnos de la condenación del pecado y irnos al infierno, sino también del poder del pecado para que no seamos esclavos de ningún pecado. Y encima de eso, que tal vez es lo que menos algunos tienen conciencia, es que Jesús también vino a redimirnos de las consecuencias del pecado. Y eso vamos a ir explicando. Esa que Jesús vino como Redentor, esa es la base no solo de nuestra salvación, sino también, entre otras cosas, de la consejería bíblica, que Jesús vino a ser el Redentor, como Redentor. Entonces, si por ejemplo pensamos en el asunto de la salvación, Jesús no es nuestro único Redentor. Perdón, si en la salvación Jesús no es nuestro único Redentor, hay algo malo ahí, ¿verdad? Si es Jesús más buenas obras, si es Jesús más esto, lo otro, entonces está mal ahí. No, no es así. En la salvación, si Jesús no es el único Redentor, el único que nos salva, no es salvación. Entonces, si no es Jesús el único que me redime de la condenación del pecado, no hay salvación. Ni nuestras buenas obras salvan, nos redimen, ni mucho menos otra persona me va a redimir. Bueno, es igual. Y si en los problemas de la vida diaria, si Jesús no es quien nos redime, sino que otras cosas, entonces no habremos hecho mucho. Porque solamente Jesús es Redentor. Solo Jesús es el Redentor. Nadie tiene ese título. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la consejería bíblica no es como dar recetas para los problemas. No es una consulta médica. Una consulta de consejería no es como una consulta médica. No es como una consulta con el psiquiatra o el psicólogo u otro tipo de consejeros que hoy en día hay. No es eso. Fíjense que en medicina existe un libro que se llama Vademecum. Creo que hay una foto ahí de ese libro. Un libro, hay unos que son así de gruesos, ¿verdad? Básicamente es para uso de médicos nada más. No es sabio, no es recomendable que alguien que no es médico tenga de esos libros porque lo va a usar mal. Verá, va a creer que es médico y toda la cosa. Y a veces sin el vademécum, hay gente, ¿qué tenés? Te veo ahí con síntomas de, mira, ve, toma esto, hacete esto, ¿verdad? Y le recetan. Sin necesidad de vademécum, ¿verdad? Solo le falta decir, vení pasado mañana, yo te voy a operar, te voy a sacar esa situación. Ahí en la sala de la casa, solo le falta. Entonces, por eso estos libros no es para que lo ande cualquiera ahí, ¿verdad? Entonces,
Ese es un libro para uso médico, en donde uno sospecha una enfermedad, no, esto yo creo que sí es esto, ¿verdad? Entonces, uno puede, el médico puede auxiliarse de ese libro y le confirma pensamientos al médico de qué opciones de medicamentos puede usar para ese caso. Ah, sí, yo había pensado en este. Ah, ve, no había pensado en este. Podría ser. Entonces, en medicina es útil, utilísimo, tener un vademécum a mano. Pero usar la Biblia así, en consejería, no es lo mejor. ¿Cómo así? Por ejemplo, tengo ansiedad. O quiero ayudar a alguien que está con ansiedad, un amigo, un familiar. Y entonces, ¿qué hacemos? Venimos y le recetamos unos cuantos versículos. ¿Sí o no? Eso es usar la Biblia como vademécum. Especialmente Salmos. Mira, léete el Salmo 23, el 13, el 48. Léetelos. Y bonitos. Para la ansiedad y el temor te van a ayudar. Me metí solo para curiosear ahí en Google. Versos para la ansiedad y el temor. Entonces, hay un montón de opciones. Hay una que decía 35 versos para la ansiedad y el temor. Entonces, yo podría, así como alguien que no es médico, usar el vademécum. Ah, bueno, copio los versículos que dice Google y se los voy a leer porque yo estoy ansioso, o se los voy a recetar a mi amigo, mi pariente que está ansioso. Esta lista de versículos. No vas a hacer mucho así. No es así. Está bien la intención, ¿verdad? Y hasta le regalás enmarcado el Salmo 91. Mira, tenelo ahí. Cuando te bañes lo estás viendo. De ahí tenés otro ahí cuando te estés desayunando. En el carro andá ahí guindado en el espejo. El Salmo 91. Porque te va a ayudar. Miren, el pecado trajo problemas a todos. El problema del infierno lo solucionamos. El problema del infierno para otros, ya el de nosotros está solucionado cuando aceptamos a Cristo, pero ahora queremos que aquel que va para el infierno, queremos ayudarle a solucionar ese problema del infierno, entonces vamos y lo que hacemos es llevarlo a la persona de Jesús, el Redentor. No es solo, miren qué interés, qué importante es esto, no es solo que esa persona crea cosas o datos, se trata de que crea en Él, que es diferente. Él es una persona, no solo datos. Si vos crees esto, puedes estar seguro que eso. No, si crees en Jesucristo que hizo esto y esto y esto, que es diferente. A veces nos quedamos cortos. Entonces, eso pasa en el asunto del Evangelio. Es igual en los problemas que el pecado en nuestra vida y en la vida de los otros trae problemas. Por eso es que todos, aquí nadie está exento, todos necesitamos un cambio en nosotros. Y es obvio que los que están a mi alrededor también necesitan un cambio. Pero es un cambio profundo que ocupan. ¿A dónde? En el corazón. Es un cambio en el corazón. Y ese lugar, el cambio en el corazón, es posible solo por Jesús. Nada ni nadie puede hacer cambios de corazón. Porque Él vino, el cambio es posible. Tu cambio es posible porque Jesús vino, porque Él es tu Redentor. Llevémoslo más allá. Tu matrimonio puede cambiar porque Jesús vino. Ese hijo, esa hija puede cambiar. Esa amargura que tenés en tu corazón puede cambiar, puede cambiar. Ese trauma, lo que te pasó en el pasado, puede ser dejado atrás porque Jesús vino. Ese corazón duro en vos o en aquella otra persona puede cambiar a un corazón blando. ¿Por qué? Porque Jesús vino. Podés cambiar de inmadurez a ser maduro, de ser orgulloso a ser humilde. Podés vencer el miedo. ¿Por qué?
tú puedes. No, no es tú puedes. Porque sos macho. No, no es por eso. Es porque Jesús vino. Y Él es el Redentor. El cambio es posible porque Él vino como Redentor. Vamos a ir por parte en toda esta serie acerca de un paradigma, acerca de la consejería. Él vino a salvar y a restaurar gente para su gloria. Eso, Él vino pensando en su gloria. Él murió, nos salvó, ¿verdad? Pero también nos dio la Biblia, nos dio el Espíritu Santo, nos dio la iglesia, entre otras cosas, para redimirnos. Usa todo eso para redimirnos del poder y también de las consecuencias del pecado. Redimirnos, restaurarnos. ¿Por qué? Porque, y esto quiero que no se olvide, solo Jesús es Redentor. Métodos, terapias, expertos, consejeros, etcétera, etcétera, no. Solo Jesús es Redentor. Todo eso no son redentores. El otro miércoles vamos a empezar a hablar de cómo. Así que no se pierdan el próximo miércoles. Pero recuerden, váyanse con esto en mente, entre más cambies, más podés ayudar a otros a cambiar. Y tu cambio es posible porque Jesús vino. Y porque Él es el Redentor. Y a eso le vamos a sacar el jugo el próximo miércoles. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias que viniste a redimirnos del infierno, Señor, de la condenación del pecado, pero no te quedaste ahí. Nos has redimido del poder del pecado. Nos das... Estamos sufriendo consecuencias del pecado en nuestra vida y Tú eres nuestra única esperanza de que podamos salir adelante, resolver cosas, cambiar, Señor, ayudar a otros a cambiar. Todos aquí, Señor, que durante esta serie puedan creerlo, que pueden ser usados por Ti para ayudar a otros a cambiar, a amoldarse a Ti, a ayudar a otros a que dejen de estar amoldados, que tengan forma del humanismo. Todos podemos ayudar a que eso cambie para tu gloria, Dios. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Pongámonos de pie y cantémosle con todas nuestras fuerzas nuevamente a Él. Él es santo y poderoso, nuestro príncipe de paz.
Usualmente hacemos algo al principio de la reunión, pero quisiera que pasen estos papás con estos niños. La Biblia dice que nos alegremos con los que se alegran, nos gocemos y ellos están alegres con sus pequeños y quieren presentar a sus hijos delante de Dios. ¿Qué tal? ¿Nombre tuyo? Ocupo un micrófono para ellos. Gracias, Carla. ¡Tilín! ¿Nombre tuyo y de ella? Mario Serrato y Cintia Raudales. Mario Serrato y Cintia Raudales. ¿Y las niñas? Alice, Adriana Serrato, Ani Serrato y Andrea Serrato. Andrea, Ani y Alice. Bueno, empiezan con A. Las niñas de la A. Triple A. Sí, triple A, como la batería. Se han puesto las pilas ustedes ahí. Qué bendición presentar los niños ante Dios. Nos gozamos con ustedes. Y presentarlos ante Dios es casi, podríamos decir, es más un compromiso de parte de ustedes con Dios de criarlas a ellas con el mejor ejemplo posible, con la instrucción bíblica, exponerlas al Evangelio lo más temprano posible y encaminarlas en los caminos de Dios. El ejemplo de ustedes es importantísimo. Que ustedes amen a Dios, va a ser más fácil que ellas lo amen. Si ustedes obedecen a Dios, va a ser más fácil que ellas aprendan a obedecerlo. Así que me acompañen a orar por estas niñas. Señor, gracias. Gracias por estas bendiciones, llamados hijos. Tú las has dado a esta familia. No solo a esas niñas preciosas, sino que también le das la gracia y la bendición, la sabiduría de poderlas criar en tus caminos. Los encomendamos a ti, Señor, a los papás, y bendecimos a estas niñas tan lindas, Señor. Bendícelas. Bendícelas en tu nombre, Dios, para tu gloria. Gracias. Gracias, Dios, porque son hijos de la promesa. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Qué bueno! Y bueno, ¿solo ellos son? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? No. Entonces, están despedidos y mientras van saliendo, la banda pues nos quede. Vamos a cantar por mientras. Si quieren quedarse cantando, está bien. Pero ya pueden ir saliendo. Que Dios les bendiga.